se disputaba del 16 al 19 de junio en la localidad de vecindario del término municipal de Santa Lucía de Tirajana, los campeonatos de Canarias por equipos, concretamente en el Teatro Víctor Jara. Este evento estaría organizado por la Federación Canaria de Ajedrez, con la colaboración de la Federación Insular y el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, con el patrocinio de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, la Federación Canaria de Ajedrez y el Ayuntamiento de Santa Lucía. Se jugaría 6 rondas repartidas en los 3 días de celebración del evento y con 23 equipos en busca del Campeonato de Canarias. Después de las 3 jornadas, la clasificación final quedaba así. En primera posición, el Ébano Barrio Nuevo, con 17 puntos. Segundo, Lanzaloe Ajedrez, 16,5. Tercero, Abuela Santa Lucía A, con 16. Cuarto, la Caja de Canarias Ajedrez A, con 15,5. Quinto, Club Ajedrez Guía, con 14,5. Sexto, Fundación Caja Canarias, con 14,5. Séptimo, Todoque Isla Bonita, con 14. Octavo, Sociedad La Montaña, con 14. Noveno, Al-Shamat de los Realejos, con 14. Y décimo, la Caja de Vecindario A, con 13. Muy buenas tardes, José Carlos, presidente de la Federación Canaria de Ajedrez Federación Canaria de Ajedrez. José Carlos, Campeonato Canaria, final de temporada, ¿cómo está la salud del deporte y cómo va el campeonato? El Campeonato Canarias que estamos celebrando aquí en el Víctor Jara de vecindario, pues va bien. Tenemos un récord de participación, 23 equipos que están participando y ahora mismo en cabeza pues hay varios equipos, destacando en este caso el equipo local del Gran Dama, que va primero, junto con el Isla Bonita de La Palma, que son los dos equipos que están ahí, pero sin olvidarnos que hay luego otros equipos como el Ébano, que también va en tercera posición, y la Fundación La Caja Canarias también de Tenerife. Así que por ahora hay mucha igualdad adelante, 23 equipos, un récord de participación. Nunca antes habíamos tenido tantos equipos en Canarias jugando al ajedrez, pero eso significa que la gente tiene ganas después de salir del COVID, después de volver a los torneos que son presenciales, la gente tiene ganas de volver, y sobre todo eso es muy importante para el deporte, porque, por ejemplo, la semana pasada teníamos un torneo en el Puerto de la Cruz de las categorías sub-12, sub-14, sub-16, que habían casi 140 niños. Eso nunca lo habíamos tenido antes en el ajedrez. Significa que hay mucho interés, los clubes muy, muy interesados en seguir fomentando este deporte, y que luego Canarias es una pequeña potencia a nivel deportivo en el ajedrez. Es decir, tenemos muy niños y niñas muy buenas, y que muchos de ellos son campeones de España y que están ahí en lo más alto, y que esperamos que alguno de ellos pues pueda llegar todavía un poco más lejos, pero lo estamos haciendo bien, creo que lo estamos haciendo bien a nivel ajedrecístico en Canarias. José Carlos, hemos hablado de récords de participación de equipos, de participantes. A nivel individual, ¿también está la salud del deporte por lo alto? También está por lo alto, porque en este año, en todos los campeonatos que hemos celebrado, siempre ha habido más participación que los anteriores, y sobre todo que hay, pues el nivel está aumentando, hay muchos niños muy buenos, niños y niñas. Gran Canaria sigue siendo, pues, a nivel canario, pues, la principal potencia del ajedrez. Hay muchos chavales que están a muy buen nivel, y luego destacar también que tanto las islas pequeñas cada vez están más fuertes, han salido niños muy buenos de otras islas, y eso hace que todo se vaya equiparando, tanto las islas pequeñas como las grandes, pero hay que decir que Canarias en el ajedrez femenino es de las principales potencias de España, y a nivel masculino pues estamos ahí, que solo nos falta un pequeño empujoncito para también estar arriba. José Carlos, la participación de las instituciones públicas apoyando este deporte, ¿ha sido relevante o simplemente efímera? La verdad que con el ajedrez, que es uno de esos deportes que está considerado como deporte ciencia, que está apoyado por todas las instituciones, todos los partidos políticos siempre apoyan al ajedrez y siempre pues dicen que todo va bien. En el aspecto, digamos, económico, pues yo lo que diría es que hace falta algo más, porque cada vez los chavales
tienen que salir más fuera, hay que hacer más torneos en Canarias y no se hacen tantos como se debiera, eso hace que la gente de nuestras islas se tengan que desplazar al exterior, y en Canarias deberíamos combinar un poco más lo que es turismo y deporte, en este caso turismo y ajedrez, porque la gente quiere jugar y aquí en Canarias se pueden organizar muy buenos torneos de ajedrez y la gente de la península o de otros lugares de Europa estarían encantados de venir a jugar a Canarias, pero claro, para hacer este tipo de cosas necesitamos un poquito más de apoyo institucional, porque yo sé que hay muchos deportes, que hay mucho, que está el fútbol, que está el baloncesto ahí mandando delante, pero hay otros deportes que también son pequeñitos que pueden considerar muchas cosas o conseguir muchas cosas, y el ajedrez es uno de ellos. Para concluir, José Carlos, año de elecciones, participación para la presidencia, ¿hay? ¿Nos presentamos? A ese año de elecciones se van a convocar en septiembre y yo creo que yo en mi caso, que ya llevo muchos años en la Federación Canaria, sea de presidente o vicepresidente, yo creo que es hora de que otra gente quiera entrar, que es hora también de que lleguen nuevas personas a representarnos, y sobre todo que también es hora de que este deporte pues también intervengan otras personas que no siempre han estado dentro de la federación y que entre sabia nueva. No siempre, yo llevo ya muchos años, más de, o sea, de presidente o vicepresidente, más de 16 años, y yo creo que sí, que es hora ya de que otra gente se haga cargo. Yo soy de La Palma. En La Palma, pues allí seguiré haciendo ajedrez, seguiré construyendo nuestra buena filosofía de lograr que la gente siga practicando este deporte en nuestra isla, pero a nivel de Canarias yo creo que seguiré ahí, porque voy a apoyar a los presidentes, sea el que sea. Yo siempre voy a ser una persona de apoyar y sobre todo de impulsar nuevas cosas, y el ajedrez hay que seguirlo impulsando, apoyando y logrando que las instituciones que se impliquen un poco más, porque el ajedrez es un deporte que tiene un montón de cosas buenas que se puede meter en los colegios. Una de las cosas que Canarias está fallando un poco es la educación. El ajedrez puede ser el revulsivo que necesita para que la gente piense mejor, para que la gente tenga un poquito más de no, yo no digo raciocinio, sino de pensamiento lógico, de saber que hay que anticiparse a las cosas, de que el ajedrez tiene unas potencialidades enormes, y que quizás las instituciones, los políticos debieran ver este deporte como algo muy bueno para lograr ciertos objetivos educativos que por ahora no se logran conseguir. Pues José Carlos, muchísimas gracias, suerte con el culmen de este campeonato de Canarias y que se repitan muchos, muchos más con este récord de participación cada día más. Gracias, muy amable, y muy amables todos.